Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Por favor, me confirman si se escucha. Hola, hola. Buenos días, por favor, ¿me Buenos escuchan? días, profe, sí se le escucha. Gracias. Bien, a ver, vamos a... No tengo la opción de compartir, por favor, si el tutor Alvarado me facilita la opción. Tutor, por favor. A ver, vamos a esperar que me den el acceso para compartir. Buenos días, el tutor Alvarado, por favor. Buenos días, señor tutor, por favor. Bueno, muchachos, mientras no me den el acceso, no puedo compartir. Voy a tener que buscar su número para llamarlo. Espérenme un momento, por favor. Buenos días. O jóvenes, ¿ustedes de repente tienen acceso al tutor? Ah, por fin. Ya lo iba a llamar a su número. Gracias. Bien, muchachos. Entonces tenemos por aquí la clase número 7 que corresponde a la oración. De esta manera, iniciamos primero recordando que lo que hemos visto en la semana de frase nominal y frase verbal, hoy vamos a poder repasar, vamos a poder recordar, puesto que ambas frases nominal y verbal van a estar presentes en una oración. ¿Y cómo así? Bueno, la frase nominal va a cumplir la función de sujeto y la frase verbal la función de predicado. Y estos dos son componentes de la oración, ¿no? La oración clásica, típica, está conformada por dos componentes, sujeto y predicado. Ahora, puede ser que el sujeto sea tácito. Eso también es posible. Pero en esta clase nos vamos a concentrar en analizar un sujeto que, aunque esté tácito, sí lo podemos identificar en el núcleo del predicado, dado que hay una concordancia en número y persona, ¿no? Si digo llegaron temprano, ¿quiénes? Ellos. Es tercera persona y está en plural. Guarda concordancia con el predicado. ¿Qué más vamos a ver el día de hoy? Vamos a analizar los criterios que se utilizan para clasificar una oración. Entre esos criterios tenemos la actitud del hablante. Nosotros, al momento de comunicarnos, tenemos diferentes propósitos. Queremos informar o a veces queremos exhortar a alguien, ordenar, o a veces queremos, por ejemplo, manifestar nuestro deseo, nuestra duda, nuestro anhelo, expresar una información relacionada al ámbito emocional, ¿no? Las exclamativas, ahí están las oraciones exclamativas, ahí tenemos las oraciones interrogativas, etcétera. Entonces, tomamos en consideración el criterio que es la actitud, la intención del hablante. Otro criterio que se toma en cuenta para clasificar a la oración es el tipo de predicado. Todo parte por reconocer si el predicado es nominal o es verbal, ¿no? Vamos a trabajar con ese tipo de oraciones. Y otro que tiene que ver con la complejidad de la estructura. Presenta una o más proposiciones. ¿Qué hay dentro de la oración?
¿no? Todo eso vamos a analizar el día de hoy. Vamos a hablar de oraciones simples, oraciones compuestas. Así que es un tema sumamente interesante y hay bastante información. Empecemos. Para poder definir a la oración, tendremos tres criterios. Fonológicamente, la oración tiene una entonación. Es por ello que al pronunciar esta oración, por ejemplo, los alumnos aprobaron el examen. Aquí podemos dar cuenta de que es una oración enunciativa y que la inflexión tonal es descendente, ¿no? Aprobaron el examen, decae. Es una inflexión hacia abajo. Pero si dijésemos, los alumnos aprobaron el examen, deja de ser una inflexión hacia abajo, descendente, y se convierte en ascendente. La primera sería una oración enunciativa y la segunda una interrogativa directa total. Eso demuestra que tiene una entonación y está delimitada por pausas. Pausas al inicio, al final. Sintácticamente está conformada por frase nominal y frase verbal. A ver, veamos eso. Analicemos esta oración. Los alumnos. Esa sería la frase nominal. ¿Qué cosa tiene? Tiene como núcleo al sustantivo alumnos. Esto. Tiene modificador directo, que es los alumnos núcleo, y todo funciona como sujeto. Voy a subrayar todo, ¿no? Ahí está. Y todo lo que diga de este sujeto constituye el predicado. A esto vemos la verificación, ¿no? Alumnos está en plural, aprobaron en plural. Alumnos tercera, el verbo también está en tercera persona. Se cumple, tiene frase nominal y frase verbal. Sí, pues, esto era frase nominal y esto era frase verbal. Y ahí están con las funciones. Eso es una oración desde la perspectiva sintáctica. Y semánticamente expresa una idea con sentido completo, pleno, cabal. Esos tres criterios nos definen la oración. Ahora, ¿cuántas clases de oraciones hay? ¿Cuáles son esos criterios? Vamos a revisarlos el día de hoy. No olvidemos entonces que la concordancia es muy importante. Así ustedes pueden determinar con facilidad cuál es el sujeto y cuál es el predicado, ¿no? Ahora, hay también formas de reconocer el sujeto. Vamos a ver el día de hoy. Identificar al verbo y preguntarle al verbo a través del qué o quién. Por ejemplo, acá. Al verbo le preguntamos. ¿Quiénes aprobaron el examen? Los alumnos. Sería mi sujeto. ¿Qué más vamos a aprender en esta clase? Vamos a clasificar el sujeto. ¿Cuántas clases existe? Depende de la frase nominal. Si la frase nominal es compleja, el sujeto también es complejo. Si la frase nominal es compuesta, el sujeto también se llama compuesto. ¿Sí? Eso tiene que ver con el sujeto. Vamos a aprender también el predicado. Hay dos clases de predicado, uno nominal y otro verbal. A ver, ¿qué nos presenta esto?
acerca del sujeto, ¿no? Nos dice, es la función que cumple la frase nominal. Ok, sujeto es función de la frase nominal, de la cual se dice algo, se predica algo y concuerda con el verbo en persona y número. Muy bien. Vamos a ver su reconocimiento. Primero, ubicamos al verbo. Le preguntamos al verbo quién o qué. Y se verifica la concordancia. ¿Será cierto eso? Adrián, coma, el guardián te busca. ¿Quién te busca? El guardián. Ya, perfecto. Pero aquí hay una nota, hay una recomendación. No hay que confundir el vocativo. El vocativo siempre se separa con la coma. Si el vocativo está al centro, se separa con dos comas. Si el vocativo está al inicio o el vocativo está al final, se separa con una sola coma. Bien, el vocativo es el interlocutor. Es a quién nos dirigimos, a quién le estamos hablando. Mientras que el sujeto es el tema. De ese tema se dice algo y ese algo está dentro del predicado. Vamos a analizar. Aquí hay ejemplos muy interesantes. Un par de preguntas. A ver, vamos. Vamos a analizar por acá. A ver, muchachos, entonces vamos a analizar esta, o bueno, son varias oraciones a partir de la teoría que nos presenta. Ya está. A ver, muchachos, vamos a poner en práctica lo que nos dice la teoría, lo que nos dice la forma de reconocerlo. Y bueno, aquí hay una información adicional sobre la estructura. ¿Qué es lo que vamos a encontrar siempre en un sujeto? Un núcleo. No va a faltar un núcleo. Es imposible, no puede faltar. Si yo dijese los alumnos del aula, es más, voy a poner los alumnos estudiosos del aula 134.
aprobaron el examen. Si yo analizo este sujeto, en cuanto a la estructura, hubiese tenido lo siguiente. Primero que los es un artículo, es un determinante y funcionaría como modificador directo. Alumnos sería el núcleo. Estudiosos sería el modificador directo. Estamos viendo la estructura de ese sujeto. ¿Eh? ¿Quiénes son modificadores directos de un sujeto? Son los artículos. ¿Y a qué clase pertenecen los artículos? A los determinantes. Los determinantes ya los conocemos. Hemos visto que hay determinantes de varios tipos. Hay determinantes posesivos, demostrativos, artículos, cuantificadores. Entonces, ¿qué cosa tiene de particular esto? Un núcleo, sus dos modificadores y acá viene lo bueno. Esto. Eso se llama frase preposicional. La frase preposicional tiene o cumple la función de ser el modificador indirecto, ¿no? Así es como se va a trabajar. Es así como vamos a analizar. ¿Listo? Ahora, quiero que ustedes me ayuden. Todas las pautas que se les ha dado acá. Ubiquen al verbo, pregúntenle, vean la concordancia. Y de esta manera me van a ayudar a reconocer el sujeto en estas cuatro oraciones. ¿Sí, chicos? Ya saben la dinámica. O escriben por el chat. Hay una pregunta, Andrea Preciosa. MI, a ver dónde, de repente me he equivocado. MI, ¿para cuál estás consultando? No sería MI, dice. ¿Cuál, hija? Si te refieres al MI, que es del aula 34, eso es frase preposicional, sí, es modificador indirecto, pero los adjetivos y los determinantes son modificadores directos. Ah, el aula 134. Ah, sí, claro. Todo lo que sea frase preposicional es modificador. Sí, muy bien, modificador indirecto. Ah, mira, había recibido los saludos, disculpen, no vi el chat. Está Alexander, buenos días. Cielito, buenos días. Carla, Claudia, buen día. Bueno, lo que pasa es que estaba preocupada porque no podía compartir el PPT. No me fijé en el chat, discúlpenme. Lindo día para todos, lindo, hermoso día. A ver, escríbanme por el chat, tienen esa opción, o pueden activar el audio. Pero identifiquen, por favor. Ya, a ver, muchachos, escríbanme cuál es el sujeto en cada oración. A ver, jóvenes, empezamos. Cristian, ya tiene su respuesta. A ver,
Uno es libro, dos es Carmen, tres es Tácito, cuatro. Ya, esa es la respuesta de Cristian Fabricio. Pero yo creo que va a haber más respuestas. Así que muchachos, no pierdan la oportunidad, participen. Este es el momento. Ya saben que la única manera de aprender sintaxis es practicando. A ver, ¿quién más? Lucerito. A ver, Lucerito. Está coincidiendo con Cristian. ¿Habrá una respuesta diferente? A ver. Ceci. Ya. Sebastián. Interesante. Interesante propuesta. Bueno. Vamos a ver quién tiene la respuesta correcta. A ver, empezamos. Nos tenemos que ceñir a la recomendación. Es ubicar al verbo y preguntarle quién o qué. Bueno, pues vamos a hacer eso. Forré. ¿Quién ha? ¿Quién? ¿Quién ha forrado este libro? Forré, forraste. ¿Quién? Forraron. ¿Quién? El verbo forrar está conjugado en primera persona. Por lo tanto, el libro no está en primera. El libro es una FN que funciona como objeto directo. Oh, muchachos preciosos, aquí el sujeto era Tácito. Yo forré, ¿sí o no? ¿Y qué cosa forraste? El libro. El libro y lo es objeto directo. Vamos a analizarlo ya sintácticamente. ¿Qué forraste? Algo. El libro, lo, objeto directo, en mi casa, circunstancial, ¿no? Entonces esto va así. O de circunstancial del lugar. ¿Qué tal, muchachos? ¿Ve? Esto es lo que tenemos que hacer siempre, ubicar primero nuestro verbo, de eso depende todo. Ahora, a Carmen la felicitaron sus profesores, ubicamos al verbo. ¿Quiénes felicitan a Carmen? Sus profesores. Acá sí encontramos el sujeto. Ajá. A ver, ¿quiénes me habían respondido que el sujeto era Carmen? Difícil, ¿no? Carmen no podría ser porque Carmen es tercera persona, está en singular. Carmen felicitaron, no va por ahí la cosa porque no hay concordancia. En cambio, sus profesores felicitan a Carmen. ¿Qué cosa es Carmen? Objeto directo. La felicitan, la también es objeto directo. A ver, voy a separar porque acá se visualiza claramente la reduplicación del objeto directo. ¿Ya? Entonces, esto lo trabajamos de la siguiente manera. Felicitar es un verbo transitivo, es por eso que hay objeto directo, ¿no? Y sus profesores sujeto. ¿Listo? En la 3, acá había algo interesante, sumamente interesante. A ver, ¿qué respondieron de la 3? A ver, de la 3.
Saludarte, Carla, bien, 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 Carlita. A ver, ¿quién más? Andrea, no, también. ¿Quién más? Dayana. Carmen, ¿no sería hoy? Oh, no, 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 no. ¿A quién felicita? La pregunta a quién se hace para el objeto directo como para el objeto indirecto. No es una pregunta exclusiva para el objeto indirecto, es de la felicitas a Carmen. La felicitas. Este la es lo mismo que Carmen. El verbo felicitar no tiene objeto indirecto. Solo acepta directo, porque la acción de felicitar recae directamente a Carmen. La felicitas. Algo así como abracé a Carmen, la abracé. Ayudé a Carmen, la ayudé. Solo es objeto directo. Mi estimado, a ver quién me preguntó, Piero. No es objeto indirecto. Y la pregunta a quién también se formula para los objetos directos. Entonces, en la tres muchachos, el sujeto es esto, ¿no? Saludarte. Uy, pero ahora, ¿no era acá frase nominal? No. Esto vamos a ver más adelante. Se llama proposición. Es una proposición que funciona como sujeto, pero la teoría sigue siendo aplicable porque decimos, ¿qué es grato? ¿O qué es muy grato? Saludarte. Y si lo hubiera expresado de una manera que sea en forma de frase nominal, sería, tu saludo es muy grato, ¿no? Y ahí tu saludo como FN. Tranquilamente ustedes se dan cuenta que estaría cumpliendo igual la función de sujeto. Fue un gran amigo. ¿Quién? Luis. Luis, tu sobrino, fue un gran amigo. ¿Quién fue un gran amigo? O sea que sí funciona preguntarle al verbo. Y además de preguntar, hay que verificar que haya la concordancia en número y en persona. A ver, sobre estos ejercicios, ¿tienen alguna duda? Creo que no, ¿no? Creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ¿ve? Vamos por acá. Ya está. Hemos aprendido a reconocer sujeto. Vamos a clasificar el sujeto, muchachos. Pero antes quiero explicarte unos pequeños detalles. A ver, te voy a explicar, a ver, unas cuestiones básicas. A ver, un segundo, por favor, para crear las oraciones. Vamos con, a ver. Jocelyn, mi hija amada, es muy inteligente. Jocelyn, mi hija amada, es muy inteligente. Segunda oración. A ver. Vamos a poner acá. A ver, las colegas de Juan viajaron a Loreto. A ver, ¿qué más podemos poner? Los libros que leímos
fueron interesantes. Listo, muchachos, ahora sí. Quiero mostrarte el sujeto cuando va acompañado del modificador indirecto, ¿ya? Miren por acá. Decir Jocelyn o decir mi hija amada es la misma persona. Por lo tanto, este es el núcleo y este núcleo está acompañado por una aposición. La aposición vendría a ser, estamos recordando frase nominal, ¿cierto? A ver acá. Si analizamos esta oración, el sujeto tiene como núcleo a Jocelyn. Mi hija amada es la misma persona que Jocelyn, modificador indirecto. ¿Qué cosa es esto? Una aposición. Y la aposición funciona como MI. ¿Ok? Aquí hay otra, ¿no? Todo esto es el sujeto. Pero ese sujeto tiene como núcleo a colegas, tiene como modificador directo al artículo y tiene acá algo especial. Ya, vamos a analizar, fíjense. A ver, las MD. Colegas, núcleo. MI, ¿no? Entonces, miren por acá. Es una frase preposicional. Cuando ustedes encuentren ello, núcleo, y que a ese núcleo esté ligado a través de una frase preposicional, pues estamos ante el modificador indirecto. Aquí hay otro sujeto. Los libros que leímos. Núcleo es libros. Los directo. Así aparece, a ver, de una vez le cambio el color. Ahí está. Esta se llama proposición. Es una proposición subordinada que leímos tiene la particularidad de presentar un pronombre. ¿Recuerdan ustedes lo que vimos la clase pasada? Pronombres relativos. ¿Cuáles son esos pronombres? ¿Qué, quién, cuál, cuyo? Van a subordinar a los verbos. Además, este pronombre relativo que ha reemplazado al sustantivo libros. Los libros fueron interesantes. Leímos libros, ¿no? Entonces, para que yo no repita libros, estoy reemplazando con el qué. Por eso es un pronombre. Esta subordinada va a cumplir la función de modificar indirectamente. Pero el artículo es directo, modificador directo. Y aquí recién viene el MI. ¿Por qué les hago este recuento de lo que ustedes ya saben, lo que ya hemos estudiado en frase nominal? Porque cuando encuentren esto, al sujeto le van a dar un nombre especial. Se va a llamar sujeto complejo, ¿ya? Por eso, en este caso, nos habla de los criterios usados. Son cuatro criterios. Lo que ahorita estamos viendo es la presencia del MI. Cuando tiene el modificador indirecto, se le llama un sujeto complejo. El laboratorio de física que visitamos, ahí hay un modificador
indirecto que visitamos, ¿no? Es una subordinada. ¿Qué más podemos encontrar? Si no hay modificador indirecto, pues a eso se le va a llamar incomplejo. Incomplejo sería, por ejemplo, a ver, por acá, esta, ¿no? Por ejemplo, sus profesores sería un sujeto incomplejo porque no tiene modificador indirecto. Pero está el sus, no importa, ese es directo. Lo que importa es que no haya MI. Y si no hay MI, entonces sí se le llama sujeto incomplejo. Ahí está. Complejo con MI. Incomplejo sin MI. Listo. Otro criterio para clasificar a la oración es la cantidad de núcleos. Si acá tuviese, a ver, le vamos a añadir, a Carmen la felicitaron sus profesores, sus familiares. Ya tendríamos dos núcleos. Por lo tanto, sería un sujeto compuesto. Si hubiese uno solo, simple. Eso es el criterio que se maneja acá por la cantidad de núcleos. Ovejas, cabras y cerdos. Es tres núcleos, ¿no? Compuesto. La historia de la biología celular. Historia es el núcleo, uno solo, por lo tanto es simple. Si está presente o no, por su presencia o ausencia. Si está presente, lo vamos a encontrar en la escritura, en la pronunciación. Muchas proteínas están compuestas por una sola cadena polipeptídica, ¿no? Hay sujeto expreso. Es un proceso cumplido, es un proceso complejo cumplido. Ya, pero ¿cuál es eso? No hay tácito. Ahora, el criterio que vamos a usar, el cuarto criterio, tiene que ver si el sujeto realiza o no la acción. A ver, busquemos por acá un ejemplo. Ya, vamos a hacer aquí un ejemplito para ver de dónde parte la oración. Vamos a poner aquí Mario. Un cuadro. Mario pintó un cuadro andino. Y ahora lo cambiamos. A ver, Mario realizó una acción. Esa acción de pintar recae al cuadro. Sujeto activo. Esa acción recae al cuadro. Este sería el objeto directo, ¿no? Este es mi sujeto. Realiza algo. Y ahora lo voy a cambiar. Donde Mario se va a convertir en el complemento agente. Entonces voy a decir un cuadro andino. Ahora el cuadro no hace nada. El cuadro va a recibir la acción que realiza Mario. Ahí se ve, sujeto pasivo. Rápidamente comprobamos, lo que antes era el objeto directo pasa como el sujeto. Un cuadro andino fue pintado por Mario y Mario se convierte en el complemento agente. De esta manera, muchachos, trabajamos estos criterios para clasificar el sujeto. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna pregunta?
A ver, vamos a leer la posición. A ver, se cuenta como sujeto, dice Andrea. Ya, a ver. Oración con voz subordinada adjetival. Claro, Sebastián. Son coordinantes. La I, que es una copulativa, y la O, que es una disyuntiva, son coordinantes. Se cuenta como compuesta siempre y cuando sean dos o más núcleos. Claro que sí, sí se cuenta, estimado Sebastián. La pregunta de Andrea creo que fue acerca de la posición. Es que la posición está modificando al núcleo, estimada Andrea. Entonces, fíjate en la oración, ¿no? Decir Jocelyn o decir mi hija amada es la misma persona. O sea, el sujeto es todo esto. Todo eso es el sujeto. Pero, ¿qué cosa tiene ese sujeto? Tiene un núcleo y tiene un modificador indirecto. Así que sí, Andrea, la posición obligatoriamente, en este caso, es parte del sujeto porque está modificando este núcleo. ¿Queda, Andrea? También respondía Sebastián. Y hay que repetir el sujeto por el tipo de voz. Claro. Vamos a poner, a ver, Abigail. Vamos a poner una oración, ¿ya? Vamos a decir que Abigail preparó el desayuno. Abigail. A ver, Abigail fue la que... Abigail sí me preguntó. Entonces vamos a poner un ejemplo así, ¿ya? Abigail preparó el desayuno. Abigail realiza algo. Es sujeto activo. ¿Sí? Abigail, me tomo la libertad de escribir el ejemplo con tu nombre. Este es sujeto activo. Abigail hizo algo. Preparó el desayuno. Ahora, esto lo voy a convertir para que aparezca el sujeto pasivo. Desayuno fue preparado por Abigail. Mira, ahora el desayuno no hace nada, porque la que sigue haciendo la acción es Abigail. Así que en la número 6, Abigail es el sujeto, sujeto activo. Y en la 7, el desayuno es el sujeto, porque sigo hablando del desayuno, digo algo del desayuno. ¿Qué cosa digo? Fue preparado por Abigail. O sea, es un sujeto, pero que no realiza la acción, sino recibe la acción. A esto se le llama sujeto pasivo. Abigail, ¿está claro ahora? A ver, Abigail, ¿qué dices? Y Andrea, no entendí muy bien la 1 y la 3. Vamos a ver. Lo que quiero que ustedes en 1 y 3 es mostrarles lo siguiente. Y sí, vale la pena que reforcemos porque les preguntan, ustedes ya tienen la información clara y precisa. Lo que estoy mostrándoles con los casos de modificadores indirectos es que hay tres tipos de estructuras que cumplen la función de MI. Por ejemplo, vamos a utilizar, a ver, Andrea. 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 Andrea es la alumna del aula 134. Estudiará en San Marcos.
Andrea, ¿quién es? La alumna del aula 134. Si a mí me dicen cuál es tu sujeto, el sujeto es todo esto. De Andrea vamos a decir algo, estudiará en San Marcos, predicado. Ahora, ¿qué cosa tiene este sujeto? Bueno, Andrea es el núcleo. Pero ¿quién es Andrea? La alumna. Decir alumna del aula 134 o decir Andrea es la misma persona. Eso se llama aposición. La aposición funciona como modificador indirecto. Y si yo dijese, Andrea estudia o quien se prepara en el centro preuniversitario de San Marcos, ¿qué digo? Postula a la decana de América. Mira, Andrea, esto, quien se prepara. En el CEPUS, esta es una subordinada adjetiva también. La primera era una aposición, pero esta es una subordinada, ¿no? Se llama subordinada porque va a empezar con qué, quién, son pronombres relativos. Acá he utilizado el qué, los libros que leímos. Que leímos es una subordinada adjetiva. ¿Qué debe tener una subordinada adjetiva? Un verbo y va a ir encabezado por un qué. ¿Y qué cosa es ese qué? Es un pronombre. Se llama pronombre relativo. Y hay pronombres relativos, no solamente como el qué, está el quién, el cuyo. Entonces, este quién también es un relativo. Por lo tanto, mi sujeto es todo esto. Todo eso es sujeto. Andrea sigue siendo el núcleo. Por acá. Andrea es el núcleo. Y quien se prepara en el CEPUS es el modificador indirecto. ¿Por qué les decía que les presento todo esto? Porque hay un sujeto llamado complejo, siempre y cuando haya modificador indirecto. Listo, muchachos. Andrea, eso es lo único que hemos hecho en estos ejemplos. ¿Se entiende? A ver, ya Andrea nos irá haciendo el comentario. Vamos al predicado. El predicado, al igual que hemos visto en el sujeto, tiene su estructura. El predicado también tiene su definición. Al sujeto hemos dicho que es la función de la frase nominal. Y el predicado es la función de la frase verbal. Así de simple. A ver, vamos a crear un ejemplo. Si digo, es un alumno talentoso. Hugo obtuvo varios años en su escuela. Lo que aparece es lo siguiente. Hugo es el sujeto, es verbo copulativo. Y un alumno talentoso es el atributo. O sea, todo esto es una frase verbal, ¿no? Es una frase verbal atributiva. No se olviden, ¿ah? ¿Por qué? Porque tiene verbo copulativo y tiene atributo. Y acá Hugo, sujeto, obtuvo varios premios en su escuela.
Eso también es una frase verbal. ¿Y qué cosa tiene? Tiene un verbo que no es copulativo, obtener, y varios premios es el objeto directo y en su escuela que es un circunstancial del lugar. Ambas, la frase verbal atributiva y la frase verbal predicativa cumplen una función. ¿Qué función cumplen? La función de predicado. Este se llama predicado. Nominal. Se llama predicado nominal, pero ¿por qué? Porque tiene como núcleo a un verbo copulativo y tiene un atributo. Un alumno talentoso es el atributo. Y en el otro caso, predicado. Se llama predicado verbal. ¿Cuál es el núcleo? Un verbo no copulativo. ¿Y qué cosa obtuvo? Varios premios, objeto directo, ¿no? Entonces, el predicado, muchachos, acá bien clarito está, en la función de la frase verbal, es todo lo que se dice de un sujeto y tiene un núcleo y tiene complementos. ¿Qué tipo de complementos tiene? Depende. Jorge, sujeto. Toca, núcleo. ¿Qué toca? La guitarra, objeto directo. Por la noche, circunstancial de tiempo. En un local, circunstancial de lugar. Toca la guitarra muy bien. Muy bien sería circunstancial de modo. Cualquier complemento va a estar presente. Solo hay que ver el verbo. Cuando esté el verbo copulativo, como el ejemplo que mostré, acá. El verbo copulativo solo tiene atributo. Nada más, ese es exclusivo. El atributo solo aparece con el verbo copulativo. Pero con el resto de verbos, como están observando, puede aparecer cualquiera de los complementos, ¿no? Directo, indirecto, circunstancial, etc. A ver. ¿Qué más nos dice por acá? El núcleo puede ser un solo verbo. Cuando decimos toca, un solo verbo. O puede ser una perífrasis. Ha tocado, debió tocar, está tocando, ¿no? Son perífrasis verbales y que también funcionan. En este caso, funcionan con dos, a pesar de ser dos o tres verbos, pero funciona como un solo núcleo. ¿Sí, muchachos? A ver, ahora sí, ¿tienen alguna pregunta? A ver, vamos a mirar el chat. De repente me han escrito algo. Creo que no hay preguntas. Sigamos entonces. Ya, se habló de los dos tipos de predicados. Y aquí está, un poquito más ordenadito, ¿no? Como debe ser, bien bonito. Ahí se ve siempre cuando es predicado nominal, los verbos que no van a faltar, los copulativos, ser, estar, parecer. Y los verbos predicativos, de repente les llama la atención esta oración. Las hojas del árbol. Están en el piso. La flor está olorosa o las flores están olorosas. ¿Qué pasaría cuando a mí me presentan en una práctica esto mismo? Lo voy a poner en plural inclusive acá, ¿ya? Para que sean igualitas. Las flores están olorosas, ¿no? Y acá están en el piso. Muchas veces podemos sorprendernos cuando miramos solamente el verbo y decir, estar pertenece a los copulativos, por lo tanto, tiene que ser siempre, siempre copulativo. Falso.
El verbo estar puede funcionar como un auxiliar. Por ejemplo, si decimos Hugo está trabajando, ahí no. Hugo está trabajando. El verbo estar no es copulativo, es un verbo auxiliar. El que manda es el verbo trabajar, que es el principal. Si a mí me preguntan qué clase de predicado sería todo esto, voy a decir que es un predicado verbal. Claro, porque el verbo estar aquí no va a ser copulativo, es un auxiliar. Si digo Hugo está en la piscina, ¿qué diferente es? A ver, ahora, esto también es mi predicado, pero el verbo estar no es copulativo. ¿Qué cosa es? Es un verbo predicativo. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que no tiene atributo y por lo tanto se convierte en un verbo predicativo. ¿Y qué pasa si digo Hugo está triste? Está triste, ahora el verbo estar sí es copulativo, porque estaría uniendo a Hugo con su atributo, que es estar triste, ¿no? Triste, melancólico. Entonces ahí sí se llama predicado nominal. Ojo con ese detalle. Siempre se equivocan los jóvenes. Solo observan el verbo y no es así. Hay que mirar todo en conjunto. Es mirar el verbo y si tiene atributo, recién se llama predicado nominal. Como les he demostrado, aquí también está el verbo estar, pero como no tiene atributo, predicado verbal. ¿Listo? ¿Se entiende eso? ¿Cómo puedo diferenciar el predicativo y el circunstancial de modo? Muy fácil, facilito. Ahora lo vamos a ver. Ya, esto quedó claro. Ya sabemos cuándo es nominal el predicado y cuándo es verbal. Muy bien. Ahora vamos a llegar a la pregunta de Piero. La momia está bien conservada. Ese es un atributo. ¿Por qué? Porque tiene el verbo copulativo. Ya está. Las aves son animales vertebrados. Son verbo copulativo, por lo tanto hay un atributo. La pregunta es, ¿cómo diferencio un complemento predicativo de un circunstancial de modo? Acá les explico. Si digo, Juan canta bien y Juan canta alegre, ahí se va a ver. Canta alegre, contento. Ponerle contento. Juan y cantan bien. Ustedes dirán, ¿pero por qué está repitiendo otro sujeto, el mismo sujeto? Por algo, espérense un ratito.
La pregunta, ¿cómo diferencio un predicativo? Es muy fácil. Un predicativo es la función que cumple un adjetivo y el requisito es que ese adjetivo esté dentro de un predicado. Nicole observa atenta el desplazamiento del ratón. Todo esto es un predicado a partir de este verbo observa. Y dentro de ese predicado, está el adjetivo atenta. Este adjetivo se refiere a Nicole. Nicole es sujeto. El requisito es que el adjetivo esté siempre dentro de un predicado. Y desde ese lugar va a modificar al sujeto o al objeto directo. Así que, puntualmente respondiendo a la pregunta, el complemento predicativo es una función del adjetivo. Pero un adjetivo nunca puede funcionar como circunstancial de modo. Miren acá. Juan canta. ¿Cómo canta? Bien. ¿Qué cosa es bien? Bien es un adverbio. El adverbio sí puede funcionar como circunstancial de modo. Juan canta, contento. También responde a la pregunta, ¿cómo canta? Contento, ¿no? Pero contento es un adjetivo. ¿Y el adjetivo cómo funciona? Como complemento predicativo. ¿Y cómo yo voy a saber que uno es adverbio y otro es adjetivo? Ah, pues muy fácil. Cuando es un adverbio, no se flexiona. Cantan bien. No se flexionó. Sigue siendo un adverbio. Invariable, ¿no? A pesar que el sujeto Juan y Dina, sujeto compuesto, este es un adverbio y funciona como circunstancial de modo. ¿Y qué tal si digo Juan y Dina cantan contentos? Es que contentos es un adjetivo. Y por eso se flexiona. Y por eso por esa razón de flexionarse, que es la característica del adjetivo, no se van a equivocar. Es el complemento predicativo. El adjetivo solo tiene tres funciones. Puede ser atributo, modificador directo o complemento predicativo. El adverbio funciona como circunstancial, pero también la frase preposicional funciona como circunstancial. ¿Cómo canta Juan y Dina? Con emoción. Circunstancial de modo. Ya. Creo que he dado más de lo que tenía que mostrar, pero ojalá que se haya aclarado. Pero, ya, a ver, una frase adjetiva puede ser predicativo. Puede ser, no, es su función de complemento predicativo. Hay que precisar, no se dice solo predicativo, complemento predicativo. Así sí. A ver, Piero, estoy atenta al chat. Tú me dirás, preguntas, repreguntas, ya expliqué el predicativo y el circunstancial, cómo lo diferencias. Una frase adjetiva es esto. Este es un adjetivo, es un núcleo. ¿Lo llamo adjetivo o lo llamo frase adjetiva? Si le pongo un intensificador, canta muy contento, sigue siendo frase adjetiva.
¿Por qué? Porque contento es el núcleo. A ver, Piero, tú dirás, estoy mirando, pregúntame. Estoy mirando el chat. ¿Está claro? Todo claro, profesora, pero disculpe, ¿podría retroceder un segundo la diapositiva anterior? Claro, esta. A ver, de repente fue esta. He insertado tantos PPTs que ya no me acuerdo. Tú me dices, hija, ¿cuál? La diapositiva número 10. 10. La 11. Esa, está bien, Miss. Gracias. Listo. Ok, ahí está el predicativo. Ahora hablemos de los complementos. Estamos viendo los complementos que puede tener el predicado, ya sea predicado nominal o ya sea predicado verbal. En el caso del objeto directo, solamente se puede esperar que haya OD cuando el verbo sea transitivo. Si no existe ese verbo transitivo, imposible. No va a haber objeto directo. ¿Ya? Por eso su definición del OD es una entidad que complete el significado del verbo. Claro, así tiene que ser. Del verbo transitivo. Si digo descubrió, ¿qué cosa descubrió? Hay un vacío. Ese vacío lo tiene que completar el OD. A ver, otro ejemplo. Bueno, acá ya no hay espacio. A ver, otro. Carlos vio. ¿Qué vio? Si ahí lo dejo, queda un vacío. Pero si digo, Carlos vio una película. Se entendió perfectamente. Eso que ayuda a completar el significado de un verbo transitivo es lo que llamamos objeto directo. Ahora, hay verbos transitivos que, aparte de presentar objeto directo, tienen objeto indirecto. Ejemplo del objeto indirecto. Si decimos Carlos dinero a sus amigos, ese verbo prestar necesita también que haya OI. ¿Qué cosa presta Carlos? Dinero. ¿Quién se beneficia? ¿Quién es el que recibe ese dinero? Sus amigos. Entonces, esto se trabaja así. Prestó dinero o de a sus amigos hoy. Ok, muchachos. El objeto directo se reemplaza con lo o la. Carlos vio la película, la vio. Carlos prestó dinero, lo prestó. Y al OI se le presenta por, se le reemplaza por le. Como es plural, les prestó este les es lo mismo que amigos.
Listo, chicos. A ver, veamos el chat. Piero dice, mucha emoción no sería una frase adjetiva. Me encanta que me pregunten. ¿Dónde está eso? A ver, con mucha emoción. ¿Dónde estaba? Allá, acá. No, con mucha emoción no es frase adjetiva porque acá no hay ningún adjetivo, estimado Piero. Piero, sígueme, sígueme, ¿estás acá? Mira, acá no puede ser frase adjetiva de ninguna manera. Acá sí, muy contento, contento, ahí sí. Con mucha emoción se llama frase preposicional. ¿Por qué se llama frase preposicional? Porque el núcleo es la preposición con y luego le sigue una frase nominal. Mucha es determinante y emoción es sustantivo. La frase preposicional puede funcionar como circunstancial de modo. Pero no es frase adjetiva. Para que sea frase adjetiva siempre tiene que ver adjetivo como núcleo. Ya, Piero, dame una señal de vida. Ya. Listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Ah? El tema, pero es sumamente extenso. Lo más importante es que me entiendan. ¿Está clarito? Creo que sí, ¿no? Ya, sigo. A ver. Me había quedado acá. Ya les hablé del objeto directo que aparece con verbos transitivos. También les dije que hay verbos transitivos que aparte del OD presentan el OI. Ya lo vimos. Justo acá, ¿no? Javier regala un perfume. ¿A quién? A su amiga. Es el OI. Ellos descansaban tranquilamente. El circunstancial de modo. Eso siempre responde a la pregunta, ¿cómo? ¿No? Y ustedes se van a dar cuenta porque justamente el adverbio puede funcionar así. Si yo digo, Carlos me saludó amablemente. Oye, ¿cómo te saludó Carlos? Amablemente. Y es un circunstancial de modo. O yo puedo decir, Carlos me saludó con amabilidad. Este es un adverbio. Y el adverbio funciona como circunstancial de modo. Y cuando digo con amabilidad, es una frase preposicional. Eso también funciona como circunstancial. A ver. A ver, vamos a preguntar. Buena pregunta, Sebastián. El OI incluye al A porque a veces lo subrayan y a veces no. Esa pregunta es bien interesante. Cuando nosotros señalamos el objeto indirecto, va a ir encabezado con el A como beneficiario. Entonces, sí, forma parte del objeto indirecto. Claro que sí. De repente a veces no lo subrayamos, pero no porque no forme parte, sino entre subrayar, a veces nos pasamos una línea, dejamos otra línea, pero sí, forma parte del objeto indirecto.
El OI va con el A. Claro que sí. Qué buena vista tiene Piero. El A forma parte. Listo. Bueno, nos hemos quedado acá en el circunstancial, ¿no? De modo. También puede ver circunstancial de lugar. Oye, ¿dónde están los mejores alumnos? Aquí, en la Pre San Marcos. Aquí sería el circunstancial de lugar. O decir en la Pre San Marcos, circunstancial de lugar. ¿No es cierto? Podemos tener circunstancial de tiempo. En marzo se culmina el ciclo. ¿Cuándo? En marzo. Tiempo. Por la noche se siente mucho calor. Por la noche. ¿No? Es un circunstancial. Mañana dicto clases. Mañana es un adverbio. Circunstancial de tiempo. ¿Cómo aparece el complemento agente? Bueno, el agente aparece cuando la oración está en voz pasiva. Un agente sería así, ¿no? A ver. Un agente. Seguimos con Carlos. Carlos, ¿qué hace? Carlos investiga. Investiga lenguas amerindias. Carlos hace algo. Investiga. Lenguas amerindias es objeto directo. Ahora queremos que aparezca el complemento agente. Las lenguas amerindias es el sujeto. ¿Son investigadas por quién? Por Carlos. Ahora sí, ahí es donde podemos decir que aparece el complemento. El complemento agente. El agente es el que realiza la acción. Las lenguas no hacen nada. Es Carlos el que investiga. Ese es el complemento agente. Está en una oración expresada en voz pasiva. Lucerito, ¿los circunstanciales y los adverbios no son lo mismo? No, preciosa, no son lo mismo. ¿Por qué? A ver. Esa pregunta es muy interesante. A ver, vamos a analizarlo acá. ¿Circunstancial y adverbio no es lo mismo? No. Si digo el lunes, dictaré clases. Mañana no trabajo. Con dedicación dicto mi clase. Yo me siento bien. Lucero, fíjate. Aquí mañana es un adverbio. Y bien es un adverbio de modo. ¿Está claro? Lucero, sígueme. Me tienes que dar señales de vida que estás acá. Te voy a explicar que no es lo mismo. Mañana es un adverbio y funciona como circunstancial de tiempo.
también es un adverbio. Funciona como circunstancial de tiempo. ¿Está claro? Ahora, el lunes. ¿Qué es el lunes? Lunes es un sustantivo. Lunes es una frase nominal. ¿Y cómo funciona? Como circunstancial de tiempo. ¿Que una frase nominal puede funcionar? ¡Claro! El lunes es frase nominal y funciona como... El circunstancial es una función que lo puede cumplir tanto el adverbio como la frase nominal, como también una frase preposicional. Dicto mi clase, ¿cómo? Con dedicación. Esta es una frase preposicional y funciona como circunstancial de modo. Aquí estoy. Ya, Lucerito, ahí está tu respuesta, ¿ve? ¿Está claro? Bien, es circunstancial de tiempo. ¿Qué? ¿He puesto tiempo? Ahí, ¿ve? Algo me pasa hoy día. Es para ver si están atentos. Modo, modo, ñaña, modo. Ahora sí. Modo, modo. ¿Eh? Era para ver si estabas atenta. No. Dije modo y no sé por qué escribí tiempo. No sé, algo está pasando en mi cerebrito. ¿Será el calor? No lo sé, pero estoy así que me sofoco. Parezco un pollito a la brasa aquí. Es un, por más que esté con las ventanas bien abiertas, pero igual. Ya parece que estoy delirando, es un calor intenso. A ver, muchachos, listo, ahora sí. Lo más importante de nuestro trabajo en equipo es, ustedes me preguntan, puedo responder, puedo complementar, ustedes pueden complementar. En algo que por ahí fallamos, yo les puedo corregir, yo fallo, errar es humano, me corrigen. ¿Ya? Pasan los años, uno ya no ve bien, se equivoca. Soy profesora de la tercera edad, imagínense, muchachos, ya mis ojos no ven. Ah, mentira. Entonces, hemos terminado lo que son los complementos del predicado. Y ahora hay un ejercicio. Esta es la prueba de fuego para ustedes. Van a reconocer qué clase de sujeto es y en el otro van a subrayar el predicado y ver qué complementos, o sea, de todo lo que hemos hablado, complemento directo, indirecto, circunstancial, o de, o y, atributo, agente, predicativo, todos esos complementos que lo hemos estado analizando, si lo encuentran acá, bien, tienen tiempo, 2 minutos creo, porque hay que chambear bastante, ¿no? Hay que trabajar bien cada uno. Así que yo voy a estar atenta al chat. Empiecen, me van a enviar sus respuestas por el chat, por favor.
A ver cómo les va. Primer caso, ¿cómo analizaron el sujeto, muchachos? ¿Cuál es el sujeto para empezar? A los ciudadanos les incomodan. ¿Qué cosa? Los excesivos impuestos. Este es el sujeto. ¿Qué clase de sujeto es? Por lo que lo vemos, expreso. Un solo núcleo. Simple. No tiene modificador indirecto. Incomplejo. ¿Cierto? Ya, sigan así ustedes, por favor. Y un modelo en la número 2, el predicado sería todo esto. Pero ese predicado tiene complementos. Cariñosamente es el modo. A sus abuelos. Es el directo, ¿no? Listo, muchachos. Muy bien, ya están enviando sus respuestas. Sigan, sigan todos trabajando, trabajando. Listo, creo que ya hay un buen avance. En la B, siempre que ubicamos el sujeto, es expreso. Es simple, transferencia, núcleo. Y de calor es modificador indirecto. Por lo tanto, es complejo.
los depósitos. Sujeto. Eso. ¿Qué más? Incomplejo. Porque financiero solo es MD. ¿Qué más? Fueron realizados, está en pasiva entonces, ¿no? Sujeto pasivo. Un solo núcleo simple. El cedro y caoba. Si veo dos núcleos, compuesto. Lo encontré expreso. No tiene modificador incomplejo. Modificador indirecto, me refiero, ¿no? Nada más. ¿Por qué cuando el verbo es copulativo ya no puedo hablar de activo pasivo? No, ya no se utiliza ese criterio porque el verbo copulativo no va a indicar acción de ninguna manera. Compositor nada más es el núcleo, porque extraordinario y famoso son adjetivos. ¿Bien? Agradece, activo. ¿Qué más? Incomplejo, ¿no? ¿Qué más? Expreso. Listo, muchachos. A ver, comparen y que surjan las preguntas. No hay preguntas. Ya. Ahora. Vamos a subrayar el predicado en la B. Muy triste es una frase adjetiva. Y como el verbo estar copulativo, ¿no? Es copulativo. Aquí hay complemento, atributo. Desguíense por el color, ¿ya? Y lo que viene después. ¿Por qué está triste? Por la ausencia. Eso es causa. El predicado en realidad es todo. Voy a subrayar todo. Porque sujeto es tácito, ¿no? Entonces va así. En marzo. Es circunstancial de tiempo. Será entrevistado en la perífrasis. Por la asistenta. Complemento. Agente. A ver, muchachos. ¿Qué les parece? Observen. Ya. A ver, analicen. Continúen con las dos últimas, porque por el chat no veo respuestas todavía. ¿En la A no sería pasivo? Buena pregunta. ¿A los ciudadanos les incomodan los excesivos? No puede ser pasivo, hija, porque no aparece un agente que realice la acción. Cuando es pasiva, siempre aparece así, ¿no? Las ventanas fueron limpiadas por alguien. Ahí decimos pasivo. Pero acá incomodar, en todo caso diríamos activo. Los excesivos
Impuestos incomodan, ¿no? Esto sería activo, pero pasivo no. Pasivo de ninguna manera. Sí, Andrea, no, 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 no. En pasivo siempre va a haber agente. Y ese agente va encabezado por un por. Ya, chicos, ahora sí. A ver, Sebastián, me confunde un poco el OI y ODE. Es que las preguntas, Piero, para ODE, para OI, son las mismas. Cuando el OD es un ente más animado, la pregunta es la misma. A ver, voy a explicar una vez que terminemos esto, por ejemplo. ¿Saludó a quién? Ah, justamente está acá. Saludó a sus abuelos. La manera más segura, si en caso queremos utilizar esa estrategia, es reemplazarlo por los o las, el o de. El OI nunca se puede reemplazar por los, las. Si digo, por ejemplo, Hugo, saludó a sus abuelos. Pues la manera más segura, como les decía, es que lo reemplacen y digan. La pregunta va a ser la misma, ¿no? ¿A quién saludó? A sus abuelos. Hugo lo saludó. Ahí es indudable que es objeto directo. No hay forma de caer en dudas. Y una manera más de asegurarnos es que los abuelos son saludados por Hugo. O sea, esas dos formas nunca fallan. Reemplazamos lo que está en activo en pasiva. Lo que es OD va a pasar como sujeto, siempre. Pasó como sujeto. Pero, ¿qué pasa con el OI? La pregunta, ¿no? Hugo, ¿qué hizo Hugo? Obsequió medicamentos a sus abuelos. Hugo, ¿a quién saludó? A sus abuelos. Hugo, ¿a quién obsequió medicamentos a sus abuelos? Es que hacer preguntas no va a ayudarte. Va a ser lo mismo. Pero lo que te va a ayudar
es primero la semántica del verbo. Obsequiar implica algo. ¿Qué cosa obsequia? Medicamentos, objeto directo. ¿Y quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes reciben ese medicamento? Los abuelos. El OI es el beneficiario. Y al OI se le reemplaza por les. Ya, ahora sí, a ver qué te parece. La pregunta era, he hecho todo este recuento por la pregunta de Piero. A ver, Piero, ¿qué te parece? Ya, ok. Vale, entonces. Entonces estamos acá terminando, ¿no? Con las manos secas. Todo esto es predicado. Agrega cómo, con las manos secas. Eso es modo. ¿Qué agrega? Pimienta. Agrega eso. Ese es el objeto directo. Todo esto es el predicado. Todo. Y ahora, ¿qué cosa es el es? Ah, bueno, el es el oí. ¿Cuándo? Mañana es el tiempo. Las fotos, ¿qué va a enviar? Las fotos. Las fotos es objeto directo. ¿A través de qué? A través de su celular. Objeto directo a través de su celular. Envía las fotos, objeto directo a través de su celular, circunstancial de. A ver, le voy a cambiar el color, circunstancial de medio. Ay, salió el color, casi no, ¿no? Pero es un circunstancial de medio. Envía, ay, a ver, les es el OI, mañana es el tiempo, las fotos es OD y el circunstancial acá debe venir de medio, ¿qué? Por el color, aunque no se ve tan claro, ¿no? Ay, creo que sí. Listo, muchachos. Toma tiempo analizarlos con colores y todo. Medio o instrumento. Claro. Ah, un momento. El instrumento. Si yo digo, firmé el documento con ese lapicero, eso es instrumento. Lo golpearon con una escoba, eso es instrumento. El medio es más la vía a través del cual, ¿no? Llegó en avión a esa zona peligrosa. En avión, ¿no? Es el medio, más que decir instrumento, mi estimada Andrea. ¿Por qué leces el OI, cielo? Ajá, buena pregunta. ¿Envías fotos? ¿A quién? A ver, vamos a transformarlo esto en una oración para que les. Acá. ¿Recuerdan que les dije que el objeto indirecto se reemplaza por un les? Pues eso se dio aquí. Alguien, sujeto tácito, envía fotos. ¿A quién? ¿Las fotos a dónde llegan? ¿A quién? A sus amigos. A sus amigos lo reemplazo por les. Les enviará. Y si no hubiese reemplazado por les, diría, a sus amigos mañana enviará las fotos.
las fotos van a llegar a los amigos. Esos amigos han sido reemplazados por les. Les es un pronombre. Por esa razón es el objeto indirecto, cielo. Listo. Creo que vamos entendiendo mejor, ¿no? Ahora el detalle es, ¿nos alcanzará el tiempo para terminar todo? Oh, vamos a empezar el siguiente criterio, muchachos. A ver, respiren, tomen un poco de agua. Ya viene su receso. Yo también, cuando hago una breve pausa, es un sorbito de agua, porque si no, no puedo seguir hablando. Miren, muchachos, ha quedado claro los tipos de sujeto, tipo de predicado, los complementos del predicado. Ahora nos vamos a preparar para estudiar la oración según la complejidad de su estructura. Podemos hablar de oraciones simples o de oraciones compuestas. Simple quiere decir que va a presentar una sola idea, una sola información. Por ejemplo, Ana estudia inglés en el centro de idiomas. Es una sola idea. Ana estudia. Pero si digo, a ver, mejor escribo, porque si solo hablo, no se ve, ¿no? Uy, recreo, tengo que explicar mucho más. Muchachos, hacemos una pausa y después del recreo vamos a continuar, ¿ya?